y cuánto tenemos que Mira, es que es bien dispar, es que es el 80%, porque al final de cuentas estas infraestructuras, ¿cuánto no necesitan? Ahora, el tema es que, por ejemplo, hablemos de cuál fue el impacto en la movilidad, los estudios de movilidad para el viaducto elevado. Yo no los pude conseguir y los estuve pidiendo por distintos medios y no los pude conseguir porque de repente en estos candados de decir es que es información de seguridad, es que justamente lo que me interesa es saber la seguridad de la obra que están hablando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay un programa, el programa Respira, que es lo que está respaldando justo toda esta inversión, ¿no? Ya está el programa, ¿qué vamos a hacer? Pues estar dando y duro, dale y duro constantemente para poder levantar la voz por quienes nos movemos de unas maneras alternativas al automóvil. ¿Y cuántas ciclovías hay en Tijuana? Mira, en Tijuana hay una ciclovía que considerando ciclovía como medio de transporte. Dice el ayuntamiento que hay 13 kilómetros, pero en realidad solamente hay 5 confinados. ¿Qué significa? Que hay 5 donde sí hay una barrera que protege. Porque el resto es nada más una pintura que ya no existe. ¿Cuál es esta? La ciclovía Benítez, donde justamente la evaluación que hicimos a partir del control ciclista, allí nos fuimos a contabilizar, ¿no? Hicimos una evaluación y de los 105 puntos la ciclovía Benítez tuvo 54. Y es la única ciclovía que sí tenemos.